Señores, este es mi patineta Gotras de la marca Gotras. Mírala ahí, ya está viejita. La tengo con sticker de Naruto porque me gusta Naruto. Mírenlo ahí con sticker de Naruto para taparle cada pelado que tiene, bien feo. El fender de adelante está roto, pero todavía sirve. Está por ahí roto. Pero todavía sirve. Ya está viejita. Eh, ya tiene un año conmigo. Lo pueden ver en el video de YouTube. Y como todo, cuando le pasa el tiempo y los años, hasta uno mismo, uno se va deteriorando. Así es la maquinaria y los carros y todo. Entonces, en la página oficial de Gotras no tienen el Fender de atrás original porque no está disponible. Y yo le compré un Fender de atrás, de otra marca, pero de, la, de otro modelo, pero de la misma marca Gotras. Y yo a ver si le podía poner, le podía, el original, etno este, nada más podía ponerle un tornillo, pero el otro tenía que hacer una, hacerle otro hoyo por aquí para que pudiera entrar. Entonces como el Fender original que tenía... Eh, el fender original que tenía entonces yo lo que hice es que le cogí la base que está abajo esto lo digo por si ustedes tengan una idea para que ustedes tengan una idea cuando les pase ese tipo de situación y no y no encuentran el original la base guarden esa base que está del original tal vez esto ya lo pueden botar pero guarden la base original se compran un Fender o de otro modelo, tal vez de la misma o de otro tipo de modelo de escure y le hacen el adate de con yo lo hice con tornillo el adate no eh, eh, aquí no va hoyo pero aquí no está un hoyo aquí que pasa si sino que ese que está ahí ese tornillo que está ahí solamente está aquí pero no no el el no está agujereado no está agujereado el, el la base del escudo. Sino que ese tornillo pasa de aquí. Aquí abajo. No sé si se ve que está levantado ahí. En el guardalodo atrás. Por no pasa. Le puse un, una arandelita. Una vainita y para que apretara. Entonces. Ya le hice ese adapte. Para que se, pusiese, se sujetara bien ahí. Como el original. El fende original. Ese cable va por aquí. Yo le puse aquí. Y le puse un poquito de silicona, más puesta. entonces pasa por aquí ese cable, entonces eso aquí lleva un como un pequeño hoyo, hoyito, ese cable pasa así, fu, entonces pasa aquí, entonces esta luz solamente esta luz queda, más se ve el, el ojito de la luz original, pero como no es el original, tampoco quiero joder este que tengo yo nuevo. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente. Yo lo que agarré fue que le puse un Tyran, se lo amarré de esa cosita que está ahí y solamente yo le puse esa lucecita ahí y dacé. Y eso era todo lo que quería enseñarles para que ustedes tengan idea y no se rompan la cabeza para el que no sabe de cómo pueden arreglar lo que es el fender porque eso es lo que más común se le daña a la patineta porque eso aguanta mucha hasta la presión de, de la patineta cuando, cuando cuando tú le bajas lo que es el, el el timón el timón cuando tú le bajas esa vaina se lo baja aquí eso aguanta presión a veces uno mismo a veces uno mismo le pone el pie o no uno mismo o le empreta o uno empreta y hay gente que le ponen el pie sin saber que no se puede poner el pie porque no ven ese aviso que no se puede poner el pie, pero hay mucha gente que son, ustedes saben, más de la cabeza. Bueno, eso era todo y espero que les guste. Bye.